chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Tiger Line vamos a continuar con nuestro último episodio y vamos a atacar este sitio. Este es nuestro primer sitio. Ojo, si atacamos, en realidad no es el primero, pero sería el segundo, porque el primero fue cuando iniciamos recién las misiones. En el primer episodio, no, como en el segundo episodio, atacamos a uno, pero porque no nos pidieron. Este vendría a ser nuestro primero que atacamos porque queremos. Así que está genial eso. Y la dificultad no era para nada. Emblemas, chatarra 7, piezas de pozo de petróleo 1. Entonces necesito sacar todo eso. En el anterior no pude hacer nada. O sea, no pude lograr conseguir la última chatarra. La verdad. Me gustaría en serio esta vez conseguir todo. En serio que sí. Entonces logré matarlos. Voy con 7 chatarras hasta el momento. Pero aún hay cosas que faltan. Oh, there's a rule. You don't kill the war crier. Not sure if you're aware. Me dice que no mate al a este imbécil. Pero la verdad que no lo dejaría vivo, la verdad. En serio que no. Él fue el que llamó a todo el mundo, así que ¿por qué lo dejaría vivo? No hay por qué, la verdad. Así que nada, voy a seguir acá robando esto. Vamos, 4. Hay chatarras que son, puta, para mi opinión, imposible de ver, weón. O yo soy ciego, no sé. Pero me ha tocado ya varios sitios que no puedo encontrar la chatarra, o sea, que intento y no puedo. Es una de dos. Igual después tengo que volver, así que no hay problema, pero para ir revisando. O sea, tengo que entrar de nuevo, no he terminado de revisar. No puedo ni siquiera saltar, eso es una cosa que sí me molesta el juego. Que no te permiten saltar. O sea, de hecho no existe la opción saltar. Y lo encuentro un poco, no sé, como que nada que ver. Un juego tan amplio en muchos aspectos, ¿cómo no va a tener para que pueda saltar? O sea, I don't know, eh. No sé, la verdad, es raro. Es súper raro. Entonces, me faltaría solamente un emblema
y una chatarra. Hay que mirar bien, porque de lo contrario no vas a encontrar realmente todo. Y puta, para mí es una pérdida de tiempo no encontrarlo, sinceramente. Es como que si no, no se marca, o sea, no se desmarca el mapa y es como que, no sé. Necesitas explosivos. O sea, a lo mejor podría usar una de estas cosas. Y ponerla por ahí. Tienden a explotar. Y yo supongo que acá adentro debe estar el lo que sobra, ¿no? Espero. O sea, espero encontrar acá adentro el la chatarra que me queda y el y cómo se llama esto y el emblema. Ahí está el emblema, que es el último. Entonces, si se dan cuenta, emblemas ya no hay, solo me falta una chatarra. Que debería estar acá adentro, porque es como el único sitio que queda. Debería, vamos a ver. No sé si va a estar, la verdad. Me dice, necesitas explosivos, ya, pero ahí tengo... Ahí tengo algo para volarlo. Y acá está la chatarra. Entonces, tengo absolutamente todo. Genial. Entonces, no me voy a marcar la vida buscando. Bueno, no voy a enojarme buscando la mierda. Genial, eso es genial. Entonces, enciendo... No. Entonces, necesito encender esto. Y hacerlo explotar. Es 100% y eso es genial. Hacerlo al 100% es genial. Entonces esto ya no es territorio del otro tipo, es territorio de Y. Así que genial. Genial, genial. Y ahora me va a costar mucho juntar más chatarra, la verdad. Para poder atacar, o sea, bueno, mejor dicho, mejorar más. Tengo ahí unas mejoras que puedo tomar, que son de habilidad, que aún no las agarro. Miren, y ahí esto. ¿Estamos muy lejos? No estamos lejos. This could work as cover. Estos carritos me van a dar, me dan 600 de chatarra, 600 de chatarra. Ojo, no aparecen siempre. Seguramente me lo dieron como regalo. Sí, me lo dieron cargado como regalo. Y son geniales. Porque son 600 de chatarra en un segundo. Entonces... me conviene mucho y lo voy a dejar inmediatamente. Porque claro, buscar chatarra a mano, sinceramente, es completamente tedioso. Y a veces un poquito aburrido, o sea, estar ahí yendo en sitio en sitio. Aunque a veces yo prefiero también hacerlo para poder avanzar, pero es un tema personal mío de que yo quiero como que avanzar y tratar de dejar todo libre. Entonces voy a ir a este otro. Voy a intentar avanzar lo más posible, atacar a otro sitio. No sé qué tan fuerte sea. Eso no es fuerte, eso es.
Es una torre, creo que de defensa, y lo otro es un titán de chatarra, me parece. No estoy 100% seguro, vamos a ver. En el tiempo que nos queda, la verdad, si es que podemos destruirlo o no. O sea, la idea sería, ¿no?, destruirlo, pero uno nunca sabe. Y no me quiero adelantar, la verdad. No sé exactamente qué es lo que necesito destruir. Y esta es una zona de minas. Eso quiere decir de que puedo traer perro. Y podría buscar minas. Minas ahí. Ya. Acá hay un tipo francotirador. Entonces voy a sacar mi arma y matarlo. Long shot in there has shot his last. No sé. Creo que eso era todo. Creo que no. O sea, esto es objetivos de amenazas, campamentos 1, 3. Fijaros, es como lo general, creo. Aquí no. No sé si hay algo o no. Sí, esto es como lo general, ¿no? Es lo que me sale ahí: objetos de amenaza y campos de minas y todo el tema. Dos y todo el tema. Yo no voy a buscar los campos de minas ni eso. Voy centrándome en estas cositas que está acá. Que es como que gigante titán de metal echado para chatarro. Estos cadáveres fueron creados para sembrar el terror y la decepción de los débiles. Ese es Vamos a ver qué tal es la cosa. O sea, ¿qué es lo que es? La verdad que no sé. Y acá me topé con un campamento. Voy a hacerlo porque los tengo muy cerca. Estos son distintos a los normales, porque los normales nunca son tan rápidos. Estos son muy rápidos. Muy hábiles también. Entonces tienen que ahí dividirlos porque son distintos. Uno es un campamento normal de chatarra, que es un campamento básico que trae, por ejemplo, a enemigos normales con un jefe. Y este de aquí no es como el básico, según yo, porque en mi opinión, chicos, no puedo perder esta oportunidad. Serían 600 más de chatarra gratis, así que me los voy a llevar. Así que me los voy a llevar. De todas maneras, y esto va a ser por el episodio de hoy. Ya saben, suscríbanse acá arriba. Bueno, no importa. Suscríbanse acá arriba. Déjenme la que se video, comenten bajo y saben que bajo me ven el link del equipo. Le hacen clic. Los va a llevar directamente a TGN, chicos. Y desde ahí van a poder comunicarse con ellos. Y ver en realidad que. ¿Qué es lo que decide TGN? Si es que los acepta o no. Si ese fuera el caso, ya saben, no firmen de inmediato el contrato. Asegúrense realmente de firmar algo que ustedes deseen firmar y que no firmar algo que no sea útil para su canal o para ustedes, ¿no? Así que eso, chicos, más que todo, voy a dejar este video hasta acá. Lo único que voy a hacer es ir a dejar la chatarra y eso es todo. Los veo pronto. We'll be right back.
Power.